Hola amigos, qué show, bienvenidos a un video más. Bueno, ya vieron por ahí el título, déjenme, me acomodo. Esto va a ser un unboxing de una gaita. Aquí está, acabo de ir por ella, no me llegó directamente a la casa, pero no pasa nada. No, si me quedó un poco lejos el DHL, pero bueno, ya está aquí. Ojo, esta es una gaita hecha en Pakistán. Podría decirse que es una gaita para principiantes. Así sí que está bien, no pasa nada. ¿Qué más? Vamos a proceder con un unboxing. Pues esta gaita, mi idea es pues usarla en sí, no como para tocar profesionalmente, por obvias razones, porque no tengo los estudios que se requieren. Y qué otra cosa. El chanter de estas gaitas muy difícilmente vienen afinados, muy difícilmente afinan, es casi imposible, honestamente. O sea, si queremos sincerarnos, es muy difícil que encuentren una de estas gaitas de esta marca que afine en verdad. Déjenme proceder. Bueno, que no quiero. Ahorita les voy a decir con qué y qué viene esta gaita. ¡Uy! Aquí está. ¡Excelente! Ya no podemos. Una buena navaja. Viene. ¡Ay! Primero. Así es la presentación. Pues está. Ok. Viene su morralito. Ese es color negro. Trae su Alien Vibes. Ya trae un manual. Esto está bien. Wow, oro puro. Otra cosa, yo no sé leer notas. No, disculpen por el sudor. Hace mucho calor por ahí, si no se habían dado cuenta. Tuning and balancing, tuning notes. Vienen las escalas. Súper. Está súper bien. Viene la digitación por ahí. Digitación. Vienen, son copias, pero este antes no venía. Yo llegué a tener. Esta es mi tercera gaita que tengo así, pero. Vean esto. Esto es oro puro, mis amigos. La digitación. Digitación de la gaita, o sea. Esto. Tengo que engargolarlo sí o sí. Y esto. Ya con eso. Ahora procedamos. Vamos a sacar la gaita de eso, el estuchito de la cajita. Viene así. Está bien, viene una mochilita negra. El primer cierre que trae. Los drones para el bajo y tenores. Vamos a ponerlos de este lado. Trae su juego de cañas. Esta es la que les comento que muy difícilmente afinan. Y que trae instructivo, manual, plastic drum. Bueno, un manual de cómo poner los drones. Pero bueno, ya tengo por ahí yo un poco de tiempo de tocar. Obvio, no profesionalmente, pero por ahí le hacemos a la M. Trae un chanter de práctica. No sé si trae su caña. Muy básico, muy muy básico. Sí trae su caña. Creo que es palo de rosa el material de estos chanters. Igual la gaita. Las perforaciones ya están distintas, ¿eh? Ya tiene otro acabado. No, ni siquiera afina. No afina. Ni el chanter de práctica afina. Ah,
posible. Hay que comprar otra caña, probablemente, quizás así, del gatazo. Aquí tenemos el chanter o puntero de marca. ¿Qué marca es? Pacantín. Ajajay. Es Paki, de las Pakis. Así de que, bueno, veamos. Vamos. Wow. Color negro. Se siente chistoso. Ay, extrañaba ese aroma. Sí, huelen rico, honestamente huelen rico. Aquí está. Este es el chido. Ahorita lo vamos a probar. Primero, lo primero. Sacar toda la gaita. La armamos y la probamos. Trae su cordón para sostener el bajo y los tenores. Luego viene la gaita en sí. Esta, a ver qué es. Sintética. La bolsa es sintética. Viene toda pues embolsada. Tiene cada roncón en su bolsita. Voy a sacarla aquí. Aquí está. Viene toda. Aquí está. La funda la elegí así. Tartán escocés tradicional. La funda es sintética. Roguémosle a Dios porque no tenga fugas. Esta es sintética, es puro plástico. Espero que no tenga nada de fugas. Ahorita vamos a probarla. Pero bueno, primero el unboxing. Ay, huele bien rico al huevo. Está. Ya trae puestos los tenores por aquí ya. Y ¿qué más falta? El bajo. Está. Es más grande. Y ¿qué más trae? Déjenme ver. Y ya. Hasta chido que el estuche sea tipo backpack, mochilita. Aquí ya. Para que te la puedas llevar así como de. Ah, ya me voy, voy a ensayar, ¿no? Ya. Te vas bien chévere. Con tu backpack. Acá tus chelitas. Arriba tu carta. Todo bien. Vamos a proceder a armarla. Que viene prácticamente ya casi armada. Ya nada más es cuestión de sacar los plásticos que tiene la misma gaita. Yo la elegí en color negro. Tiene buen acabado, la verdad. Pensé que iba a venir más burda. Pero no, sí está bien. Está muy bien, pasa. Montón de bolsas. Eso sí. Montón de bolsas. Y, a ver. Vamos a ver el puntero. Digo, el soplete, perdón. ¿Qué tal? Ah, ya viene distinto. Ajá. Muchas veces lo que se batalla es con esto, que es la válvula, para que no se salga el aire. Ya viene de una manera distinta aquí. Viene como con una laminita que le sostiene. Está bien. Ay, huele bien chido. Eso sí me gusta cómo huele. La maderita. ¿Qué más? A ver. Déjenme ver. No trae los drones. Nada más trae un juego de los drones, Había otras que traen dos juegos, uno de en caña y otros plásticos. Que la verdad, honestamente, tampoco afinan. ¿Para qué miento? Muchas veces. Ay, pero huele bien rico. Lo barato sale caro, amigos. Sí, pero bueno, si quieren iniciar un primer set de gaita escocesa, considero yo, que una de estas es una opción muy buena. Me acomodo.
cabrón. Y está. Pues la verdad, está bien. Los anillos de níquel, estos. Yo pensé que iban a estar blancos y iban a tener como otro acabado, pero honestamente está muy pasable. Está muy bien. Esta tuvo un costo de 3.500 pesos, incluyendo los gastos de envío. Así es de que está súper bien. Ahora vamos a proceder a ponerle los drones, el cordón, el chanter y... primero quiero ver las cañas, vamos a ver las cañas, a ver qué show. Bueno, ya probé el chanter para no hacer por ahí el ridículo y pues bueno, no afina, porque esos nunca afinan, pero se oye bastante pasable, al menos hace ruido, porque las que han pasado por mis manecillas, que me han tocado nuevas así, no hace ningún ruido, o sí, de plano no afinan, o sea, no, pero bueno, a ver, juzguen ustedes mismos, yo sé que no va a afinar, obviamente, eso que quede claro, pero bueno, al menos hace ruido. La caña, sí, bueno, yo la siento muy, muy dura, por eso voy a tener que rebajarla tantito, pero es con lija de agua de la más fina, porque también está, esto es muy delicado, esto es de, mírame, no me toques, este es el verdadero corazón de la gaita, sin esto, pues de nada sirve todo el aparato, o sea, este es el corazón puro, la gaita, lo que en verdad hace el sonido, sin esto, no sonaría nada. De otras gaitas que he tenido, así de la marca de aquí de pakistaníes, le doy un 6. Ojo, es la única caña que trae la gaita, es solamente una caña. Esta es la única que trae. Entonces, si esto se atrofia, valió. Voy a mandar pedir otras, obviamente, pero en lo mientras, esta va a ser la chida. Durísimo, hay que hacer mucho esfuerzo. Pero bueno, ahora vamos a armarla toda y poner los drones en el bajo y los tenores y armarla con sus cordones y vamos a ver qué show. Está muy, muy, muy fuerte la caña, voy a tener que lijarla un poco. Bueno, ya la armé, así queda. Le decidí poner un cordón distinto por ahí, porque creo que se ve un poco mejor, así más formal. Bueno, vamos a tocar algo. De antemano les aviso que las primeras notas, o sea, las agudas, no van a afinar, de plano. Dos o tres que sí, pero pues bueno, es lo que hay. Thank you.
Así quedó. Las de acá arriba como que no me convencen. Incluso las de abajo. Bueno, pues es para lo que es. Yo lo que hago es reemplazo el puntero con otro que sí es bueno. Y uso nada más la gaita, el cuerpo. Los roncones, ni hablar, es otro show. Para eso necesito comprar los Ritz, cosa que también no he hecho, me falta de hacer. Pero bueno, ya con eso concluyo el video. Espero les haya gustado. Esto fue el unboxing de esta gaita escocesa. La bolsa salió muy bien, no tiene fugas. Hay algunas que sí me han salido con fugas, pero bueno, eso también es otra historia. Espero estén muy bien, se cuidan. Bye.